3 meses llevan estas alumnas aprendiendo a diseñar, cortar y coser ropa en Infocap, la Universidad de los Pobres. O sea, el travesti siempre fue lo último, el que se ve parado en la calle, en una esquina, que se ve curado, haciendo escándalo. Ese es el travesti para el 99% de la sociedad. No, el 99%, ¿me entiendes? Y ellos no, o sea, nos plantean que estudiemos. Yo creo que si Jesucristo estaría hoy día, se metería con ella. Ellas son las nuevas, son los leprosos de la época de Jesús. No era mi elección todavía, o sea, yo no sabía que después yo me iba a tirar, como se dice, y a vestirme de mujer para el resto de mi vida. Yo creo que la homosexualidad, el lesbianismo, el travestismo, no es un modelo. Pero sí que son seres humanos, que tenemos que acogerlos y reconocerlos como tal. En estos 3 meses, imagínate, ellas han logrado hacer faldas forradas, ¿ya? Faldas largas, ellas las han hecho a su gusto, han hecho chaquetas. Juana tiene 30 años y lleva más de media vida en la calle. Porque en el fondo es como un error biológico, es un alma femenina instalada en un cuerpo masculino, es como una traición de la biología. Entonces, y no tienen más alternativa. La pregunta es, ¿qué hacen? ¿Cómo se las arreglan para vivir? La noche del 14 de agosto sería muy especial para las travestis del curso de Infocap. Era la ceremonia de graduación.